Muy buenas noches, bienvenidos. Esta es una edición extra de Cadena 9 TV. El Comité de Crisis en Salud del Distrito 9 de Julio acaba de confirmar un caso de COVID-19, un caso positivo, como se dice vulgarmente. Se trata de un hombre trabajador de una cadena de supermercados local que viaja con frecuencia al AMBA y particularmente al Mercado Central en busca de mercaderías, sobre todo frutas y verduras. Lo ha hecho con un compañero que entra en la cadena epidemiológica y de controles, como así también todo el entorno de trabajo en forma inmediata, atento a lo que ha conocido Cadena 9 por parte de la cartera de los profesionales intervinientes en el Comité de Salud. Esta es una edición extra en la cual se confirma esta noche un caso positivo precisamente del COVID-19. Recordemos que es parte de lo que decía en su momento el jefe comunal Mariano Barroso, en lo cual señalaba que se había tenido recaudos y cuidados con todos los transportistas, precisamente se le había hecho hincapié en un protocolo a seguir para evitar estas situaciones. Y no se descartaba que en algún momento podría aparecer un caso positivo. Precisamente el que se da viene del AMBA, tal los temores epidemiológicos, no solo del Comité de Crisis, sino también de las autoridades municipales. Insistimos, se trata de un hombre de mediana edad, transportista, que ha viajado a buscar mercaderías, está en lo denominado trabajos esenciales, y conjuntamente con ello, si bien él dio positivo, ahora se toman los recaudos de su compañero en toda esta traslado, en todo este trabajo, como así también como en el círculo inmediato de contacto ante la descarga y demás tareas dentro del supermercado de la cadena local. Fue una edición extra de Cadena TV. Hasta un nuevo encuentro.